hablar ahora con tres chicas que vienen a contarnos sobre la situación que se vive en empresas de tecnología respecto al tema igualdad de género. La realidad es que hoy por hoy, no por falta de oportunidades, pero porque se va dando y lo vamos a charlar con ellas, hoy hay más hombres que mujeres dentro de lo que son las empresas de tecnología. Pero también están Nuria Suárez, Laura Albizu y Lucrecia Botella, fieles representantes del género femenino, y no son las únicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Cuál es el porcentaje en cuanto a... leí algo por ahí respecto al tema de mujeres y hombres que trabajan en empresas de tecnología? Un 25% de mujeres trabajan en el área de tecnología. Dentro de las... bueno, CEPIT hizo unas encuestas, estuvo haciendo un relevamiento, y de 1.500 puestos de trabajo que hay hoy por hoy en las empresas de Tandil, el 25% son mujeres. ¿Y llegaron a poder discernir por qué ocurre esto, siendo que es, digamos, carreras que podrían tranquilamente ser, o puestos que tranquilamente podrían ser ocupados por mujeres? Bueno, la realidad es que poco a poco y cada vez más, por suerte, también gracias a un montón de acciones que se hacen desde CEPIT y de la mano también de las empresas que forman parte de CEPIT, que son más de 50 empresas de tecnología acá en Tandil, que están asociadas a CEPIT, se han hecho trabajos fomentando y digamos, motivando a las mujeres para que, si tienen la inquietud y la vocación, se formen en carreras técnicas. Hoy tenemos un ISEN que tiene tres carreras principales, ingeniería en sistemas, con un título intermedio de analista programador a los 3 años, y después dos tecnicaturas muy interesantes, una es TUDAI, que está más orientada a lo que es desarrollo web, y otra es TUPAR, más orientada por ahí a redes. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es que justamente no solo los hombres los chicos estudien estas carreras. Dos carreras que son cortas, esas son, últimas. Sí, son carreras de 2 años y medio TUDAI y de 2 años TUPAR. Y lo bueno es que hoy todo lo que esté relacionado con la formación técnica tiene una salida laboral segura. Claro. Ya te digo, en Tandil hay más de 50 empresas que se dedican a lo que es IT, y bueno, la realidad es que necesitamos recursos con ese tipo de formación. IT, hablamos de tecnología. De tecnología, sí, sí. Son empresas que trabajan de la mano de la tecnología. Bien. No hay nada que uno vea, porque por ahí hay otras carreras u otras que... por el machismo, por acostumbramiento o por lo que sea, es como que han sido más orientadas, hoy gracias a Dios se va abriendo todo, ¿no? Pero como que hay carreras que han sido más orientadas a hombres que a mujeres, pero esta no le veo yo una diferencia que vos digas, no, sí, en realidad es para... No. No, en realidad justamente ese es un mito, o sea, lo que nosotros queremos por ahí transmitir es que las oportunidades son para todos, las puertas están abiertas para todos, tanto para hombres como para mujeres, es solamente tener, bueno, un poquito la iniciativa, la inquietud, y bueno, lo bueno es que también tenemos la suerte de tener una universidad de tanto prestigio, claro, como UNICEN, sí, que la tenemos acá en nuestra ciudad. Entonces, bueno, el formarse también en tu misma ciudad es algo que facilita, ¿no? ¿Y qué hacen ustedes? Digo, acá ya a la historia personal voy. ¿Qué hacen en la empresa? ¿Qué se dedican? No, te hago una. Dale, bueno. Yo, Lucrecia. Lucrecia, perdón. Trabajo hace hoy un año en GA como desarrolladora web. Me recibí de la carrera de TUDAI. Y es verdad que rápidamente pude estar inserta en el mercado laboral, en el mundo del desarrollo. Nunca tuve un trato especial diferente por ser mujer. Al principio sí era cierto que era la única en el equipo web donde yo me desempeño. Hoy ya somos mitad y mitad, mitad mujeres y mitad hombres. No todos nos dedicamos a lo mismo, sino que hay algunas personas, chicas, que se dedican a lo que es diseño, otras nos dedicamos a lo que es el desarrollo. Pero sí es verdad que, bueno, de a poco fue aumentando y sí se ve que quizás somos menos mujeres, ¿no? Pero bueno, sí, hoy me desempeño desarrollando en diferentes tecnologías y es muy lindo. La carrera de TUDAI me abrió un montón de puertas. CEPIT estuvo muy asociado a esto. Yo, una vez que finalicé mi carrera, era la hora de llevar a cabo mis prácticas profesionales supervisadas, las llamadas PPS, que hay que realizar al finalizar TUDAI. Consta de cumplir 200 horas aproximadamente en una empresa, puede ser por pasantía o puede ser que comiences una relación laboral con la empresa y luego ya quedes, ¿no? Como fue mi caso. Sí. Bueno, una vez que finalicé de cursar, CEPIT
fue el encargado de concretarme diferentes entrevistas con diferentes empresas a las cuales están asociadas a CEPIT. Tuve una de ellas en GA y bueno, allí estoy desarrollando mis tareas. ¿Y Laura? Y yo en realidad soy abogada, pero estoy en el equipo de recursos humanos de GA. Uh-huh. Ya hace casi 3 años, tengo la suerte de trabajar en esta industria. Estoy muy contenta también de estar en GA. Y la verdad es que, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en otras empresas. Y lo que tiene el mundo de IT es que, bueno, hay mucha flexibilidad, se piensa mucho en el colaborador, hay oportunidades reales de crecimiento. Tanto para, obviamente, como siempre te dije, hombres y mujeres. Y bueno, nosotros hoy en la compañía tenemos 130 colaboradores, o sea, 130 personas en Tandil. Es una compañía global que tiene oficinas en Buenos Aires y en otros lugares del mundo, pero desde Tandil ya tenemos 130 personas que están trabajando en diferentes equipos, y de esas 130, unas 50 son mujeres. Y bueno, la idea es que seguir sumando, seguir creciendo y seguir sumando, sí. Qué bueno. ¿Y Nuria? Bueno, yo empecé la carrera en el 2002 en Ingeniería de Sistema. Ya tengo el título intermedio de analista por la APO. Y luego empecé a trabajar ya a los 4 años de haber comenzado la carrera. Empecé en una compañía y luego me trabajé en Globan. Cuando comencé en Globan, empecé programando, y a lo largo de mi camino y mi carrera dentro de Globan, tuve la suerte de poder experimentar distintas experiencias. Pude viajar al exterior a estar con el cliente. También participé desde Globan, se intenta insertar gente tanto que esté estudiando como que todavía no sabe si quiere estudiar la carrera o no. Nosotros estamos como tutores, mentores de esos chicos. También dentro de la empresa se ha hecho programas o concursos de emprendimiento, en el cual concursos que he participado llegando a la final. Y hoy por hoy estoy trabajando como liderando un equipo en el cual tengo 6 chicos que están en Colombia. Del grupo, que somos 7 en total, 3 somos mujeres. Y nada, a lo largo de la carrera tuve distintas experiencias de poder ir creciendo, y yo considero que no hay ningún tipo de diferencia entre ser mujer o hombre. Y me parece que invitarlas a todas, ¿no? Chicas y chicos también, ¿no? Es una carrera que tiene mucho futuro, que hay muchos puestos vacantes podemos conseguir buena remuneración y que es igual para todos. Bien, bueno, es interesante, ¿no?, que se despierte también la vocación. Por ahí, si algunas chicas no lo habían pensado, sepan que es una muy buena alternativa, ¿no? Sí. Bueno, obviamente, con la vocación relacionada con esto que a ustedes les gusta, ¿no? Me imagino que en esto, por eso también pasará. Sí, claramente. Sí, hay que tener obviamente la vocación y el interés, pero sí también decir que no son carreras difíciles, que las personas que trabajan en este tipo, digamos, de empresas somos personas normales, que no tenemos ningún coeficiente intelectual diferente. Es solamente tener la vocación, la inquietud y las ganas. Y bueno, y tenemos todo muy a mano, porque ya te digo, bueno, tenemos a Unicen acá, también está el programa 111.000 para los que no se animan a ir directo a la facultad, que es un programa del Estado donde CEPIT tiene un rol fundamental, y ahí los forman a los chicos con habilidades y capacidades técnicas en 8 meses. Y eso también te abre la puerta a después, si querés continuar y seguir formándote en la universidad. Bueno, chicas, muchas gracias. De nada, gracias. Gracias por los testimonios, y es importante el trabajo que hacen desde la CEPIT, bueno, en cuanto a fomentar también que las chicas puedan seguir alguna de las carreras relacionadas con la tecnología. Así que, bueno, reitero el agradecimiento, chicas. Gracias. Bueno, ya está el doctor Daniel Sapien.